Hola, bienvenidos. Ya estamos comenzando con una nueva recetita para usted. ¿Cómo está nuestro chef y conductor, Sebastián? Bien, Eli, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, esperando esta receta que ya me está gustando. Una semana más. Una receta más. Déjame ordenar un poco acá para ir ya programando, ¿cierto? La receta del día de hoy. ¿Qué es? No, a ver, vamos a cambiar la palabra, porque siempre es fácil. Todo lo que hacemos fácil, ya. Todo es fácil. No, esta es complicada, esta es compleja, esta es aburrida, es fome esta receta y te vas a demorar mucho en hacerla. Pero es tan rica que sé que te vas a dar el trabajo en tu casa de prepararla sí o sí. Así que, Eli, por favor, mira, me queda una cosa que limpiar ahí. Mientras tú invitas a nuestro amigo, tú ya sabes bien dónde. Bueno, yo los invito a una pausa comercial y luego le comentamos qué cocinamos hoy en La Buena Mesa. No se vaya, ya regresamos. Ya regresamos de la pausa comercial y quiero invitarlo al local donde encontrarás todo lo que necesitas para tus queques y galletas. Mangas, pastillajes, colorantes, moldes para muffins y muchos accesorios más. Creativa Gourmet, casi esquina Las Lumas, casa esquina de los autos. Y como le decía anteriormente, hoy en Buena Mesa con los buenos muchachos cocinamos galletas Jechu. ¿Por qué ese nombre? Bueno, Sebastián le va a contar lueguito. Yo le cuento los ingredientes. Media taza de mantequilla, una taza de azúcar, 4 unidades de huevos, 3 tazas de avena, ojo, no instantánea, media taza de harina con polvos de hornear, jugo de frutas, 4 unidades de naranja y 2 unidades de zanahorias. Ahora sí, Sebastián, cuénteme cómo va desarrollando esta recetita. ¿Y por qué galletas Jechu? Mira, te cuento un poco, Eli. Lo que pasa que Jechu, la Jechu en realidad, es una niña, es la hija de una amiga de mi suegra. Y el otro día invitaron justamente a mi suegra a tomar once a la casa. Y tía, hagamos galleta de avena, tía, hagamos galleta de avena. Es una niña, no sé, tiene 4 años, creo que es Jechu. Hagamos galleta de avena. Y a mi suegra le gustaron tanto las galletas de avena que llegó a la casa y empezó, Seba, ¿por qué no hacen las galletas de avena? Seba, ¿por qué no hacen las galletas de avena? Así que hoy día tenemos las galletas de avena, las Jechu, porque en realidad me gustaron, son sumamente sencillas y fáciles. Todas las semanas vamos a tratar de meter algún tipo de galletas. ¿Para qué? Para que ustedes en la casa puedan tener algo rico para la once, puedan tener algo rico para el desayuno. Y realmente son muy sencillitas. Estoy seguro que a la tercera, cuarta receta ya te vas a saber el proceso muy bien. Y de esa forma vas a poder trabajar bastante rápido tus productos. Mira, mantequilla clarificada, mantequilla pomada, mantequilla derretida, mantequilla fundida, mantequilla blandita, mantequilla. Como tú quieras poner la mantequilla, pero ponle mantequilla, lo que dice la receta. Mezclas un poco la mantequilla, ¿cierto? Luego de eso agregamos un poquito de azúcar. Nuevamente mezclamos en forma brusca, pareja. En este instante, si quieres ponerle algún tipo de sabor, algún tipo de esencia, ralladura de limón, de naranja. ¿Qué más voy a decir? Que agradecer esta asistencia tan importante que tenemos acá, que es de él. Justamente, si quieres poner algún tipo de sabor, esencia, ralladura o lo que tú quieras para saborizar tus galletas de avena, que obviamente volvemos a repetir, avena normal, no instantánea, sino que la tradicional. ¿Y cómo la encuentras? Leyendo la cajita. Lees la cajita y la cajita te va a decir galleta de avena, o sea, perdón, va a decir avena tradicional, avena instantánea. La diferencia es la cantidad de tiempo que se va a demorar en hidratarse, ¿cierto? El avena. O la avena. ¿Cómo se dice? ¿La o el avena? ¿Eli? Avena. Avena. Muy bien. Avena. Entonces le pones avena. Huevos en este instante. Recuerda, los huevos se cascan a un lado. Y fijámonos. Nos fijamos, ¿cierto? Que esté en buena calidad. Y lo agregamos adentro del recipiente. Voy a dejar. Si está malo, se huele de inmediato. Se nota en forma inmediata que el huevito está malo. Así que no hay problema en eso. Yo voy a necesitar un platito más. Acá tengo platitos por miles, así que no me preocupo, porque voy a utilizar ahora un batidor de varilla. Recuerda que si necesitas algunos que otros materiales para trabajar, lo puedes conseguir, cierto, en las casas especializadas que ofrecen los productos y los servicios gastronómicos. Oiga, yo saludo a la mejor opción para encontrar la propiedad que deseas.
lo puedes hacer en Roma Propiedades. Compra, venta y arrendo de casas, departamentos y terrenos con la mejor atención personalizada de... Don Heriberto Hurtado. Muy bien, Roma Propiedades, Lautaro Navarro, 498. Oye, Eli, ¿sabes lo que me estaba acordando? Sebastián. Yo sé que yo soy metido y normalmente nunca te digo lo que voy a decir, sino que tú te vas sorprendiendo a medida que avanzando un programa con lo que estoy diciendo. Pero nosotros siempre celebramos que Heriberto Hurtado se encuentra con nosotros desde el primer día. Pero Silvina igual. Café Barista, ¿no? Sí. Ellos están desde el primer día con nosotros. No como Café Barista, pero como empresa, como Creativa Gourmet, donde puedes conseguir todo este tipo de utensilios que nosotros tenemos acá. Están también desde el primer día creyendo y apostando, ¿cierto?, a nuestro proyecto, a tu programa de cocina regional. Buena mesa con los buenos muchachos, ¿o no? Así que le vamos a dar un gran aplauso a estos amigos que llevan desde el principio con nosotros y a todos nuestros auspiciadores que nos aportan y nos ayudan cada día a que este programa sea más entretenido y ojalá algún día más profesional, ¿o no? Cambiamos al conductor, cambiamos el off y vamos avanzando, ¿no? Negativo. Ah, mira, mezclamos los huevitos, la mantequilla y la harina, ¿cierto? En este instante, avena. ¿Cuánta avena? No sé, la que dice la receta. Dice 3 tazas de avena. 3 tazas de avena. Mira, voy a usar la palita. Y la harina. Con polvos de hornear. Con polvo de hornear. Espectacular. Y si no, le agregas ¿cuántas? ¿Una, dos cucharaditas? Yo creo que media cucharadita está suficiente. Más de eso no. ¿Por qué? Porque si no te va a quedar ácida. Por la cantidad de avena, ¿cierto? Porque sí, cuando... Eso es. Muy bien. Vamos acá. Oiga, ¿y si yo le agrego cuadraditos de manzana? También. Vale. Vale, vale, vale. Sí, no creo que tengamos mucho inconveniente. Ahora, ¿cuánto? ¿Media manzana para esta receta? Más de eso no. ¿Ya? Más de eso no le ponga. ¿Qué vamos a hacer ahora, Eli? Nos vamos a ir a refrigerador. ¿Ya? Necesitamos que esto se mantenga refrigerado por un par de minutos, yo creo que de 10 a 15 minutos. Así que no sé cómo estamos con el tiempo, Eli. Tú me guías, por favor. Estamos bien. ¿Te falta algo? ¿Algún anuncio? Lo vamos a invitar a la pausa comercial. Me parece. Y luego volvemos del refrigerador. Para que me den el tiempo de enfriar esto, ¿vale? Muchas gracias. No se mueva que ya regresamos. Ya regresamos de la pausa comercial junto al mejor sushi de Magallanes, con la mejor atención, variedad en rolls, toppings, agregados de ceviche y todas las excelentes novedades que nos ofrecen en General del Canto, esquina Centeno, entre ollas y sartenes. Ahora sí, Sebastián. Buen sushi. Eli, mira, ya está frío. Ya al enfriarse esto toma consistencia. No te asustes mucho con la humedad, dale. Si tú consideras que por alguna razón... te falta humedad, bueno, te digo que puedes de alguna u otra forma agregarle, pero no más de 2 cucharadas de harina. Pero no le agregues más harina, ¿por qué? Porque llévala al congelador, el congelador te va a dar la consistencia. La humedad aquí sirve para hidratar la avena, ¿ya? Así que no te asustes. Después esto toma consistencia, vamos a poner por acá. Recuerda que las galletas a base de mantequilla normalmente tienen y tienden a extenderse. A expandirse un poquito, así que las vamos a dejar un poquitito separadas, pero tampoco se van a expandir tanto. El horno bien fuerte, bien precalentado. Montoncitos. Así es, sí, sumamente fácil. Entonces, son recetas que puedes hacer el domingo para la semana entera. Bueno, quizá el domingo tú igual trabajes, entonces el día que tengas libre, o si no, en realidad, ¿sabes qué? Con quien mires el programa es suficiente. Pero lo ideal es eso, es que puedas probar la receta, que puedas hacer esto en tu casa para que tu familia y tú, o tú solo en realidad, depende, hay gente que tiene familia, hay gente que no tiene familia, disfruten, ¿cierto?, de este tipo de preparaciones, ¿ya? Que no son muy difíciles, que no son muy caras tampoco, como para decir, ay, no, pero es que es muy caro. Ah, tú sabes que normalmente nosotros cocinamos con ingredientes que tú tienes en tu casa, que conoces y que has manejado alguna vez, en realidad. Eli, te dejo otra galletita para que la hornees en tu casa, porque si ustedes no saben todo lo que va quedando aquí, Eli después lo hornea en su casa y lo come con sus niños. Así tengo la comida de la semana. Horno, de 7 a 10 minutos.
180, 200 grados, sin ningún tipo de problema. Te la voy a dejar en el congelador. Dale. Gracias. Tiene huevo y mantequilla. Un mes fácil de congelación, si es que quieres congelarla. Si no, no te preocupes por eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo yo acá un platico y unas naranjitas. Vamos a acompañar estas galletas. Recuerda que dijimos que íbamos a hacer unas galletitas, pero vamos a acompañarla con qué. Las vamos a acompañar con un juguito de naranja, un exprimido o una vitamina, como le llaman en otros países. Recuerda que estamos hablando en este instante, en esta última temporada, hemos hablado mucho de la nutrición, de lo importante que es nutrirnos, de lo importante que es entender que el alimento, aparte de ser rico, aparte de ser comestible, es nutritivo. Si nosotros como cocineros o como personas que cocinamos no entendemos ese concepto de que esto es nutrición, ¿ya? Que la cosa se va y se basa en lo que los alimentos nos entregan a nosotros, en la parte nutritiva para el funcionamiento del organismo, no vamos a poder hacer mucho con respecto a... O sea, en realidad tienes que preocuparte de consumir muchas vitaminas, de consumir muchos minerales, de consumir mucha hortaliza, de que las proteínas, por ejemplo, sean como los capítulos anteriores, que son proteínas de un solo tipo. Eso es algo que a mí me interesa. Vamos a ver si esta maquinita nos sirve, porque estas naranjitas son medio grandes. Ah, sí nos sirve, mira. Ahí está, súper sencillo. Entra por acá sale el jugo, por acá sale la mugre. Cuando haces jugo de verduras, porque puedes hacer jugo de tomate, jugo de apio, oye, apio, manzana verde, te lo recomiendo, pero con todo. Voy a dejarlo un poco ahí para que esto se llene. Déjalo que caiga nomás el tema. A ver. Vamos a tomar esto de aquí, vamos a pasarle un trapito. Los jugos de zanahoria y de ese tipo de cosas en realidad funcionan bastante bien, ¿ya? Son bastante buenos en este caso. Lo que nosotros queremos hacer, bueno, este en realidad es porque yo quería probarlo. No hay como un rico jugo de naranja recién exprimido, de verdad. Zanahoria, le pones un poco de tomate, le pones apio y lo que te queda atrás en esa cosita, lo pones en una olla, lo revuelves un poco, le pones salsa de tomate y tienes una base para una salsa sin ningún tipo de problema. Las dos puntas para afuera. Si dijimos que lo íbamos a hacer nutritivo, bueno, lo vamos a hacer nutritivo. Ponle betarraga, ponle apio. Lo único que te recomiendo, manzana apio es muy bueno, pero sácale la piel a la manzana. No me gusta mucho la piel de la manzana, en realidad. No me agradó. Deja media, como media picante, como media áspera en realidad. Pero lo bueno que esta máquina en sí, mira cómo cambia el color. Yo aprovecho de saludar a la gran variedad de productos del mar frescos y congelados. La mejor calidad y el mejor precio lo podrás encontrar en el mercado municipal en tu local Flor del Estrecho. Eso es. ¡Wow! Oscar, nos ponemos de acuerdo acá. Y vamos a ver que el Oscar nos va a mostrar ahora cómo van avanzando las galletas. Para que vean lo que se demora esto, mira. Oiga, Sebastián. Armando esos bizcochitos. ¡Epa! Se me olvidó algo. Perdón, Oscar, voy a cerrar la puerta. Los sésamos, las nueces. ¿Por qué se me quedan esas cosas afuera? ¿Será que no le gustan? Yo creo que por ahí va, pero espérate, perdón. Oiga, ¿y en su nuevo local va a tener estos jugos naturales? Estamos, sí. Se supone que... Bueno, esa maquinita es la prueba ahora de cuántos jugos hace y todo. Estamos en esas pruebas ahora. A ver si me alcanza. Sí, me alcanza. Le voy a poner unas cuantas en realidad para que usted... Uy, no, me quemé el dedo. Para que tú no tengas y no digas, oye, este siempre se me olvidan las cosas. Sí, siempre se me olvidan esas cosas. En realidad, si no tengo alguien que me esté diciendo al lado, eso se me va a olvidar. Oye, te voy a invitar a un relojito. Creo que no tengo mucho que limpiar en realidad, pero sí o sí te voy a invitar el relojito. Volvemos y de esto ya están listas las galletas, están listos los jugos, ¿qué más? De gustar, probar y cocinar. Vamos y volvemos. Ya, Sebastián, ya está saliendo el olor a galletitas. Sí que sí. Ajá, espérate, déjame dejar mi horno un poquito más bajo y estamos. Oye, estas galletas, lo entretenido que tienen es que son como, en realidad son como unos bizcochitos.
Recuerda siempre, deja que baje un poquito la temperatura y vas a poder de alguna u otra forma despegarla más fácil del papel mantequilla. Ahora, si tienes un silpat o una placa de silicona y esas cosas, es mucho mejor, ¿ya? Porque se despegan más rápido. Pero igual es importante que entiendas el tema de que enfriándola siempre va a ser más fácil. Pero viste, no se pegan nada. Voy a dejar las que proveen antes, si se expandían o no se expandían, porque tienen nueces y esas no se me olvidó las nueces. Pero estas, sí. ¡Ojale! Quema los deditos. Pero no te preocupes. No es algo que nosotros los cocineros no estemos acostumbrados a quemarnos los dedos aún. Pero son realmente ricas estas galletas. Las galletas de la Jeju. ¿O no? Así es, estas son las galletitas de la Jeju. Vamos a aprovechar a mandarle un saludo entonces a la tía Mónica, al tío Jorge, quienes son los padres de Jeju, ¿ah? Por esta rica receta y por hacer que sus hijos cocinen. ¿Qué más voy a pedir yo? Que la gente haga que sus hijos les ayuden a cocinar. Que de a poquito y de pequeños empiecen a querer esta gran carrera que elegimos nosotros los cocineros. Oye, mira, y nos quedó la mitad de la masa, con nada. Con nada. Con nada hacemos una receta. Vamos a poner ahí un poquito de fruto seco para que lo ponga en algún lado, ya que lo piqué en realidad. ¿Y qué tengo acá? Mi natural de naranja con zanahoria. Zanahoria. Mucha lecitina, mucha vitamina C, muchas vitaminas en realidad. Lo tengo en el congelador, ¿por qué? Porque lo quiero frío. Y lo sirvo de arriba, ¿por qué? Porque quiero que termine con burbuja. ¿Tú pensaste que yo estaba jugando con el tema? No, mira esas burbujitas que aparecieron ahí. ¿Por qué? Porque esto tiene lecitina. Si tú entiendes lo que tienen los productos, obviamente siempre vas a entender cómo sacarle un mejor provecho y resultado. ¡Epa! El fantasma, ¿no? Se está desmayando. Oye, me asusté. Mi nombre es Sebastián Barría, esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Muchas gracias y nos vemos. ¿Qué pasó acá abajo? Que les vaya bonito. Disfruten esta receta. Estamos despidiendo así este programa, estas ricas galletitas con este jugo de naranja y zanahoria para que usted también pueda disfrutar en su hogar. Recuerde seguirnos de lunes a viernes, 12:30 y 20:30 horas. Nos vemos en un próximo capítulo. Chau, chau. Come and buy it just